Investigaciones médicas han demostrado que las redes neuronales se forman en los primeros años de vida y una vez se forman hay que alimentarlas. Parece ser que la capacidad del cerebro crece con el uso y no necesariamente con la edad del niño. Es por eso que en los pequeños es necesaria una estimulación adecuada que no acelere procesos y que respete su desarrollo natural, pero que les provea de mejores recursos. Nos dirigimos en este momento hacia el Centro de Desarrollo Infantil Dinámicos. Voy con mi hijo Pedro, que tiene 1 año y medio. Vamos a estar en un grupo de niños más pequeños, pero queremos aprender más sobre el tema de estimulación adecuada. Pedro, ¿trajiste los zapatos? Muéstrame tus zapatos. A ver, yo veo tus zapatos. Pedro, ¿dónde están tus zapatos? Saludamos a estos bebés de Dinámicos con mucha energía. Vamos a empezar con Martina, mamá. Primero la saludas, vos solo de Martina y luego todos acompañamos a Martina. Hola, hola. Todos. Hola, hola, Martina. Hola, hola, Martina. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Y Martina está cómo? Muy bien. Un aplauso para Martina. Para hacer estimulación adecuada en los niños es muy importante tener en cuenta las etapas del desarrollo en las que se encuentren. Es importante saber qué ejercicios pueden hacer, qué ejercicios son esperados para la edad y no forzar ni obligarlos a hacer ejercicios para los que su cuerpo o su mente no estén listos. Hola, hola, Jerónimo. Hola, hola, ¿cómo estás? Y Jerónimo va hacia arriba. Ese aplauso hoy va a ser con los instrumentos. Cada uno va a coger un instrumento. La clase que vamos a realizar hoy es de bebés de 7 meses a 9. Iniciamos con un saludo. El objetivo central es el trabajo de ese lenguaje, que sientan y oigan a esos papás interpretando las melodías. Vamos a hacer una discriminación auditiva a través de los sonidos, sonidos graves, sonidos agudos. Esa canción la encontré en un cajoncito. Es una maraca. Oye, Ángela, vamos a tocar. Es divertido tocar. Y llegó el tambor y dijo: ¡claro que sí! Es muy divertido tocar. Pues, hagamos una banda. ¿Y tú cómo te llamas? Don Grabote. Y yo, Doña Agudita. Es importante ponerle a los bebés esos instrumentos para la discriminación, que sientan que hay instrumentos graves. Hay sonidos agudos. Luego sigue un ritmo y movimiento que es a través, sentir los movimientos a través de ese cuerpo de papá. Un movimiento de caminar, de galopar, de correr, un freno inhibitorio, que el bebé se mueva y sienta que de pronto se quedó quieto. Nos arrodillamos aquí. Cojo a mi bebé. De las piernas.
Eso. Una vez mi bebé esté 1, 2, 3, 4, 5. Y decimos a ese bebé arriba. Acompañemos mamá esos ejercicios de abajo. Muy bien, mamá, pasamos aquí. Luego de este ritmo y movimiento, pasamos a un trabajo motriz fino, a explorar y a sentir con esas manitos, a abrir, a cerrar esas manos. ¡Qué lindas manitos tiene mi bebé! ¡Qué lindas, qué hermosas, qué bonitas son! Pequeños deditos, rayitos de sol, que giran y giran como un caracol. Pinta la cara de sol, pinta la cara de sol, con muchos rayitos a su alrededor. Y luego llega la despedida, un ejercicio más tranquilo, más calmado, donde papá y mamá cargan ese bebé, lo contemplan, le dan la felicitación para terminar la clase. Vamos. Todos los niños van hacia adelante, todos los niños hacia adelante, y ahora vamos a parar. Todos estos niños van galopando, y ahora vamos a parar. Car, car, en un tren, 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 es muy divertido. Car, car, en un tren, 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 es muy divertido. Ese tren va a ir despacio. Se llama estimulación adecuada a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan por una parte el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce, y por la otra, amplían la habilidad mental que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, simple y satisfactorio para gozar, comprender y conocer a tu bebé, ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial de aprendizaje. La edad apropiada para empezar un programa de estimulación adecuada es a partir de los 3 meses. Los estudios, los expertos han concluido que entre más rápido se empiece el programa de estimulación adecuada, mejores serán los resultados del niño en un futuro. Mejor será el avance del niño en su desarrollo. Se concluye que es mejor a partir de los 3 meses por 2 factores muy importantes. El primer factor es que el niño viene de una etapa intrauterina, donde el bebé estuvo 9 meses en el vientre de la mamá. Se recomienda esperar un tiempo prudente de 3 meses mientras el niño se adapta a la vida extrauterina. El segundo factor importante por el cual nosotros determinamos que es importante esperar hasta los 3 meses para empezar la estimulación adecuada es que los niños fortalecen su cabeza entre el segundo y el tercer mes y se recomienda empezar a hacer los ejercicios cuando tengan su cabeza fortalecida. Por eso se recomienda que la estimulación adecuada se debe hacer a partir de los 3 meses de edad. Los ojos, la nariz, la boca, los cachetes, la cumbamba, manos arriba, manos abajo, el estómago, la barriga. ¿Dónde está Pedro que yo no lo veo? ¿Dónde está Pedro que yo no lo veo?
Con la estimulación oportuna se educan niños más competentes, emocional e intelectualmente, capaces de enfrentar el mundo de una forma mejor. La estimulación adecuada no es simplemente una serie de ejercicios, masajes y caricias, sino un propósito claro. Es mucho más que eso. Es conocer cada paso del proceso de formación de la estructura cerebral. Y no depende de la edad del niño, sino de la oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos. La estimulación adecuada debe ser integral. Esto quiere decir que debemos coordinar muy bien todas las áreas: la parte física, la parte intelectual y la parte emocional. Hay personas, curiosamente, que son geniales físicamente, grandes deportistas, pero que no pueden sostener una mínima conversación amena. Asimismo, hay personas que son geniales intelectualmente, que no pueden correr una carrera de 20 metros. Eso es lo que nos ha traído hoy hasta aquí, al Centro Infantil Dinámicos, para aprender más. Cae una gotita de agua, una gota y muchas gotas más. Cae una gotita de agua, una gota y muchas gotas más. Si se botan de la nube, es porque lloviendo está. En estimulación trabajamos tres niveles. El primer nivel es de 3 a 6 meses. En este nivel fortalecemos la columna y la parte cefálica. Una vez nuestros bebés se sienten y muestren un fortalecimiento, pasan al nivel de barriguitas. En este nivel seguimos trabajando esa parte de equilibrio, de estabilidad de mi bebé, ese fortalecimiento en esos brazos, en esas piernas, apoyándolos y estimulándolos para ese gateo. Empezamos con un arrastre y siguen con un gateo. El tercer nivel trabajamos a partir de los 11 meses preparando ese bebé para ese caminar con una estabilidad y un equilibrio. Es importante, en todas estas etapas trabajamos todas las dimensiones del desarrollo: el lenguaje, la motricidad fina, la motricidad gruesa, la parte cognitiva, porque nos interesa un trabajo, una integración sensorial, donde estos bebés puedan explorar todos sus sentidos, los ojos, la vista, el tacto, el gusto, a través de una serie de ejercicios musicales. La música nos interesa mucho en el proyecto de estimulación, pues es la chispa que enciende todas las dimensiones del desarrollo. Pican, pican las gotitas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado. Cada niño o cada bebé es un ser único, independiente. Se les debe respetar su mismo patrón de desarrollo. Esto quiere decir que no todos los niños, por ejemplo, gatean a los 7 meses. Hay niños que gatean a los 9 meses y eso no quiere decir que el niño tenga problemas de motricidad gruesa o en su desarrollo. Para poder hablar del desarrollo es muy importante mirar el contexto familiar en el que vive el niño. Es importante mirar la historia prenatal que tuvo la mamá durante su embarazo. Es importante mirar características heredadas por los tíos, los padres y los abuelos. Todo esto hace, y todo esto es importante a la hora de mirar el desarrollo cognitivo de un niño. Chao, chao, Carmen, ya pasamos súper bien. Y Pedro, hasta luego. La estimulación adecuada tiene muchísimos beneficios para los niños. Son niños que crecen siendo niños muy seguros, con niveles muy altos de autoestima, que potencializan muchísimo sus habilidades, se relacionan mejor con sus pares y otras personas. Son niños que pueden resolver problemas fácilmente y que tienen niveles de tolerancia a la frustración muy altos. Mi corazón late por ti, si tú me ves.
cabeza. Yo soy feliz. A bailar. Soy feliz, soy feliz. Si tú me abrazas, yo soy feliz. Soy feliz, soy feliz. Si tú me besas, yo soy feliz. Todos nos vamos a despedir de Emilio. Chao, Emilio. Que se vean esas manitos. Hasta luego, Emilio. Hasta luego, Emilio. Hasta luego, Emilio. La pasamos súper bien. Ahora nos despedimos todos de Martina. Hasta luego, Martina. Hasta luego, Martina. Hasta luego, Martina. La pasamos súper bien. Nos vamos a despedir de otra Martina. Hasta luego. Que se van esas manos. Hasta luego, Martina. Hasta luego, Martina. La pasamos súper bien. La estimulación adecuada es un conjunto de medios, técnicas, actividades que con base científica podemos aplicar de manera sistémica y secuencial. La idea es que profundicemos más sobre el tema porque podremos hacer estos ejercicios incluso en nuestra casa. Los beneficios ya quedan claros y lo más importante, tendremos un vínculo afectivo con nuestros hijos insuperable. Vamos a ponerlo.